Tárdate lo que quieras, que está la luna todo lo que da. Oye, compadre, ¿conoces Yucatán? No. ¿Qué te gusta de Mérida, de mi gran Mérida? Pues si no ha ido, ¿cómo voy a...? No, no has comido tacos de cochinita pibil. Ah, sí. Ah, de modo, está el otro, dice, no conozco los tacos de cochinita pibil, eso con eso te crió tu mamá. Ven para acá, véngase, esto me encanta. Estamos en la calle, licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra, pasteles y postres y más el renuevo. La señora Silvia Bastos, 99-31-72-94-21, y en el Facebook, El Renuevo. Estamos aquí porque nos hicieron la invitación para conocer unos postres deliciosos que tienen que ver justamente con este bello lugar que es Yucatán. ¡Miren qué bonita familia! ¡Ay, qué hermosa! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Johanna. ¿Cómo estás, Johanna? Bien. ¿Cuántos años tienes? 4. ¡Qué hermosa estás! ¿Dónde está tu abuelito? ¿Dónde está tu abuelita? ¿Cómo se llama tu abuelito? Papagüita y mamagüita. ¿Cómo se llama papagüito? ¿Cómo se porta? Papaguadito. Papaguadito, ¿se porta bien? Ya lo pensó, ¿verdad? ¿Y cómo se porta, abuelita? Bien. ¡Eso! ¡Mire qué bonita familia! Ella es su hija. Vamos a conocer este matrimonio hermosísimo. Miren nada más, dos generaciones maravillosas, pero sobre todo los postres. Vamos a empezar de este lado. Primero que nada, buenas tardes, ¿su nombre completo? Muy buenas tardes, soy la señora Silvia Elena Bastocano. Orgullosamente de Yucatán. Progreso Yucatán. Óigame, muchas felicidades, recibimos su invitación a través de las redes sociales. Platíqueme un poquito de este negocio. Miren, Alejandro, tómale por favor. Vean qué belleza, platíqueme un poquito de su negocio. Mire, hace 10 años yo tuve la oportunidad de estudiar en repostería durante unos años y pues yo anhelaba iniciar un negocio propio, ¿verdad? Con algunos postres que son también típicos de Yucatán, como es el pastel de queso de bola, los pastelitos de queso Filadelfia, que también los acompañamos algunas veces con queso de bola, ¿verdad? Y hace unos 8 años venimos nosotros a vivir aquí a Tacotalpa, Tabasco. Iniciamos informalmente el negocio, pero hace con la pandemia, ¿verdad? Hace aproximadamente unos 4 o 5 meses, pues nosotros ya iniciamos más en forma lo que es el renuevo. ¡Excelente! ¿Esta hermosa dama es su hija? Es mi hija, la de en medio. ¡Ah, muy bien! ¿Mi vida, tu nombre? Milagros Balán. Milagro, ¿qué opinas de tus padres que se arriesgaron y hoy son unos pequeños grandes empresarios? Pues realmente yo admiro mucho a mis padres que con lo mucho o poco que se ha tenido, pues han ido avanzando y sacando adelante a su familia. Al final de cuentas, pues todo lo han hecho para sacar adelante a la familia. Muy bien, muchísimas gracias. Esta hermosa familia tiene 3 hijas y esta hermosa nieta. Y este es el campeón que se sacó la lotería con estas mujeres maravillosas. ¿Su nombre completo? Carlos Manuel Balán Gamboa. Don Carlitos, tengo parte de su historia. Sí. Usted ha sido cantante, ha sido ciclista, ha representado a Tacotalpa a nivel estatal, ha sido una emblema de historia de Tacotalpa y hoy tiene su familia. Así es, la verdad que qué más le puedo pedir a Dios, ¿verdad? Tener una familia hermosa, sobre todo que pues a la hora de empujar, empujamos todos. Y eso es algo muy importante. Triste cuando uno está solo, ¿verdad? Entonces, ¿quién no puede ayudar, verdad? Entonces, hoy pues soy parte del esfuerzo también de mi esposa. Ahora ella requiere que yo le apoye, le apoyamos. Muchísimas gracias, don Carlos. Mi querido Alejandro, antes de irnos, hermosa dama, redes sociales y teléfonos para venir a probar estos postres deliciosos, El Renuevo. Así es, les invito a... En el Facebook aparece como El Renuevo. Estoy también en Instagram, también aparece como El Renuevo. Y el teléfono es el celular 99-31-72-94-21. Excelente, Alejandro, vámonos con estas imágenes, por favor. Apoya la economía de Tabasco, apoya Tacotalpa, un abrazo a Yucatán. Y hoy disfrutamos de postres de calidad hechos por esta familia. Lo más importante, una mezcla hermosa de Yucatán y de nuestro hermoso Tabasco. ¡Que viva México y que vivan las familias que todos los días salen adelante!